Estamos en Minutos por la Transparencia y nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a la presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, María Gilda Segovia, porque nos viene a platicar precisamente de una convocatoria, concurso comisionada y comisionado infantil. Muy buenos días, bienvenida. Hola Fátima, buen día, buenos días a todos los que nos siguen. Sí, aquí en Minutos por la Transparencia. Hoy vamos a hablar de este concurso que es a nivel nacional, pero también que tiene una fase estatal, que es el de comisionada y comisionado infantil 2023. Comisionada, está abierta esa convocatoria. Incluso aquí la tenemos, la convocatoria, el cartel que indica todos los requisitos. Platíquenos sobre ella. Sí, lo que se busca con este concurso a nivel nacional es precisamente socializar y fortalecer la cultura de la protección de los datos personales en las infancias, entre las niñas y los niños. Por eso es que este concurso busca a niñas y niños entre 10 y 12 años que puedan compartir un video de 3 minutos donde hablen sobre la importancia de la protección de los datos personales entre las niñas y los niños o incluso entre los adultos, cómo desde la niñez se puede mirar y cómo los niños pueden transmitir a los adultos, a nosotros, la importancia de la protección de los datos personales para generar conciencia. Y entonces este concurso se divide en 3 fases, la fase estatal, la regional y la nacional. Para el estado de Yucatán particularmente, porque la convocatoria la lanza el Instituto Nacional de Transparencia junto con el Sistema Nacional de Transparencia, del cual el INAIP es parte. En la fase estatal tenemos 3 categorías. Cada estado es libre de decidir cómo manejar las categorías para elegir a los 3 comisionados o comisionadas para el estado de Yucatán. En Yucatán, ¿qué es lo que decide el Pleno? Vamos a elegir a 3 categorías, una solo para niños, otra solo para niñas y una tercera categoría que va a ser para un mayablante. Una niña o un niño mayablante que nos comparta en lengua maya por qué es importante proteger los datos personales de las niñas, de los niños, a lo mejor de las niñas y los niños indígenas, eso va a ser libre. Entonces, que no pase de 3 minutos y estaremos recibiendo estos videos hasta el 2 de junio. Pueden enviarnos su video a comunicacion@inaipyucatan.org.mx o comunicarse con nosotros al 985-2631 y les estaremos dando información sobre este concurso. Quienes ganen esta categoría, además de que ganen su pase a la fase regional, también tendrán como premio una bicicleta y formar parte del Pleno Infantil del INAIP Yucatán 2023 y estarán participando en una sesión, como sesionamos los comisionados, una sesión de pleno en días que estaremos estableciendo más adelante. En la fase regional, ahí compiten los 6 estados de la región sureste, Veracruz, Campeche, Chiapas y Yucatán, Campeche, Quintana Roo, y actualmente que se ha integrado el estado de Oaxaca. Entonces, estarán compitiendo estos estados y quienes los 3 mejores se irán a la fase nacional. En la fase regional también hay premios, serán acreedores de un dispositivo electrónico, además de su pase a la nacional. Quienes lleguen a la nacional, en la fase nacional se va a elegir a 7 comisionadas y o comisionados. Y también podrán viajar a la Ciudad de México con sus padres o con sus tutores, los que ellos decidan, y también recibirán como premio una medalla y una tableta electrónica. Además de la gran experiencia que es el participar y el conocer sobre los datos personales, me parece que este rango de edad de 10 a 12 años es increíble porque están en este proceso de preadolescentes y es precisamente, digamos que en el sector de adolescentes, donde hay que podríamos hacer el cambio de conciencia, ¿no? Porque ya se van enfocando o ya se van fijando más en ciertas conductas de los adultos. Sí, y particularmente que en esta edad también se incrementa el uso de los dispositivos, sí, electrónicos, y es importante fortalecer la cultura de la protección de los datos personales de las infancias cuando navegan en internet, cuáles son los riesgos y también en su video nos pueden compartir a lo mejor algún ejemplo de algún riesgo
o en peligro en el que puede estar una niña o un niño si no tiene el debido cuidado cuando se encuentra navegando en redes sociales. Aparte, comisionada, a veces los papás escuchan esas convocatorias y grabar videos y dicen, ay, no, es que yo no sé editar. O los chicos ya saben utilizar todos esos programas gratuitos, porque no tiene que ser tampoco un video con una calidad, ahora sí que muy profesional, ni tampoco con una edición bastante, pues ahora sí que elevada, ¿no? No, al contrario, es un video muy sencillo que se puede grabar con el teléfono celular, que no sea más de 3 minutos, incluso para el caso del video en lengua maya, no tienen que ocuparse en el subtítulo. Nosotros tendremos jurados, hablantes de la lengua maya que podrán calificar ese video. Entonces, es nada más que lo graben, que manden el mensaje, eso sí, que sea muy claro, muy preciso el mensaje para poder ingresar y poder entrar al concurso y calificar. El incluir a estos jóvenes, a estos chicos de las comunidades, que ellos sientan la libertad de poder expresarse en su lengua materna, además de generar un cambio de conciencia en cuestión de los datos personales, también genera un cambio de conciencia en que ellos deben de sentirse orgullosos, ¿no? ¿Es primera vez que realizan esta inclusión? Sí, que decidimos incluir esta categoría en este concurso. Sí, ya en un concurso anterior, sí, cuando hicimos el concurso de memes también para la protección de los datos, habíamos incluido esta categoría. Ahorita lo incluimos en el tema del concurso de comisionada y comisionado infantil, precisamente por eso, Fátima, porque además es un derecho, sí, el incluir, el mirar la diversidad y también el que ellos, como tú bien has dicho, se sientan orgullosos. La semana pasada estábamos celebrando el Día de la Niñez en una comunidad en Sidnú, Valladolid, donde estuvimos con más de 400 niños y precisamente estábamos fomentando que participen en este concurso, ¿no? Entonces estamos socializando la convocatoria también entre la comunidad infantil mayablante. Correcto. Comisionada, pues como siempre, presidenta, muchas gracias por estar con nosotros, trayéndonos estos concursos donde pues dejamos de ver, por supuesto, la gran creatividad de la niñez. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti y a CIPSE Noticias. Gracias. Ya sabe, esta información también la puede consultar en las páginas del INAIP. Ahí están todos los detalles de la convocatoria. Tenemos más. Adelante, Nidia.